Entonces, en nuestro centro de Herring es parte de la Universidad de Washington y somos un centro inclusivo que se divide en tres partes. La EU es nuestra escuela inclusiva donde yo enseñé los estudiantes desde el nacimiento hasta el jardín de infantes, hasta kinder, con y sin discapacidades asisten a esta escuela. Y también tenemos un programa de investigación, se centra en la investigación de prácticas inclusivas y equitativas para todos los niños. Y también el tres partes, la unidad de desarrollo profesional, donde yo trabajo ahora, proporciona capacitación y entrenamiento en inclusión y equidad para escuelas de todo el estado de Washington. Y creo que ya tengo su número de stars de todos, pero si deseo crédito de stars, puede poner su información en el chat o en el inicio de sesión, lo que quiere. Y también tenemos un compartida de Google Drive y voy a poner ese en el chat. Espera un momento. Con visuales y recursos si quiere usar. Y también voy a mandarlo por correo electrónico después de esta sesión también. Ok. Eso está en el chat también. Ok. Hablamos del, lo siento, del, los objetos para hoy. Discutiremos qué es y qué no es la inclusión, por qué incluir a todos los niños, qué significa pertenecer y cómo lo sabemos, y también de barreras comunes a la inclusión también. Y sabemos que los entornos inclusivos benefician a todos los estudiantes. Y esto es la Declaración de Posición Conjunta de NAEYC y el DEC. Y le falta una definición estándar de inclusión, ha causado como confusión en nuestro campo, por eso tenemos esa definición. Y habla de acceso, participación y apoyos. Mientras hablamos de capacidad, esto se aplica a todos los estudiantes en un aula. Todos los estudiantes tienen fortalezas y necesidades. Pero simplemente unirse a niños con y sin discapacidades en la misma aula no significa que estemos creando entornos inclusivos. Podemos mirar este visual. Este visual nos muestra los diferentes tipos de educación especial. En el primer círculo, aquí, los estudiantes con necesidades especiales están excluidos. No se les permite acceder en aula donde están sus compañeros. En el segundo círculo, los estudiantes con necesidades especiales son trasladados a espacios de educación general, pero aún están separados. Están en el mismo espacio, pero se tiran hacia un lado para la enseñanza y no se les proporciona el apoyo que necesitan para acceder a las actividades del aula y el juego y se les considera un grupo separado. En el tercer círculo es lo que es la inclusión, muestra la inclusión, donde se incluye a los niños en la planificación y todos los niños tienen acceso a la enseñanza junto con sus compañeros en educación general también. Y sabemos que la inclusión tiene muchos beneficios para los estudiantes neurotípicos también, como los estudiantes en educación general. Tiene resultados sociales y académicas positivas, creencias positivas hacia la persona con discapacidades y diferencias. También mayor en medidas de empatía y comprensión de las diferencias. Y los padres y niños en programas inclusivos también tienden a mostrar más empatía y creencias pro-inclusivas. Y por supuesto, sabemos que la inclusión tiene muchos beneficios para los estudiantes con discapacidades, como puntajes académicos más alto, mayor en medidas de comunicación, mejora de las habilidades sociales, aceptación social dentro de una comunidad, más oportunidades para las amistades y las familias de niños
con discapacidades sienten un mayor sentido de conexión y pertenencia. Y también son mejor preparados para entornos elementales y secundarios y mayores niveles de aceptación en la comunidad y el hogar también, de muchos beneficios. Y para todos los estudiantes en entornos inclusivos, estamos hablando de proporcionar los apoyos que todos los estudiantes necesitan, no solo para estar en el mismo espacio, sino para tener acceso a todas las actividades de aprendizaje, tener un nivel adecuado de apoyos para participar plenamente con sus compañeros. Y los programas que proporcionan una inclusión exitosa incluyen estas tres características: acceso al plan y de estudios. Es posible que necesitemos mover, lo siento, un mayor apoyo de pena participan en estas actividades y un apoyo que ayude a mantener la inclusión. Y por ejemplo, podemos pensar en el ejemplo de aprender a conducir. Necesita acceso. Es posible que necesitamos mover el asiento para asegurarnos de que podemos llegar a todas las funciones y también la participación. Es posible que necesitamos poder tener un lugar para practicar, conocer las reglas y también el apoyo. Tomamos una clase para aprender a conducir y obtenemos ayuda de padres y maestros. Es como eso. Y cuando pensemos por qué la inclusión, por qué debemos incluir a todos los niños y familias en todos nuestros programas educativos. Décadas de investigación sobre los beneficios de la inclusión para todos los niños. Sabemos que la inclusión sirve a estudiantes diversos de idioma, habilidad, género, raza y etnia y todo. La inclusión funciona, es lo que sabemos. A los niños con relaciones seguras y experiencias escolares positivas les va mejor en la escuela. Y también los sistemas educativos son inequitativos, sabemos eso. Todos los niños merecen tener acceso a programas educativos de alta calidad. ¿Y por qué separar no es igual? También sabemos eso. Esto puede ser especialmente cierto para los niños con discapacidades más significativas, a pesar de la evidencia de la inclusión es beneficioso para los niños a través de los niveles de capacidad también. Y sabemos que la inclusión es asegurarse que todos los niños, el personal y las familias que participan en un programa se sientan apoyados por ese programa y que sienten que pertenecen al programa y a su comunidad. Y también ten en cuenta que no se trata solo de niños, se trata de sus familias, sus maestros y otro personal que están trabajando sin cesar para ayudar a mantener a los niños con necesidades especiales. Estas personas también son parte de la cultura inclusiva de una escuela o programa o de comunidad, lo que desee que está trabajando. About sort of the intentionality. Okay. Miramos unos videos de una maestra de la EEU, de la escuela de Hablamos, compartiendo sobre su aula inclusiva y habla un poco de sus estudiantes. The mindset mm-hmm. around inclusion that, you know, you're using a talker to talk and you are not walking yet. That's okay. Come on. Mm-hmm. We're all going to play together. I loved that. That just sums it up. Mm-hmm. So part of making this work is to truly believe that this can happen, that mm-hmm. inclusion is possible. So we're going to have another example here from Teacher Taylor. Mm-hmm. And we're going to hear what she says about how to make it happen. At the start of the year, I think all of our students enter with a vision of what they see in front of them. So they might see a student in a wheelchair who uses a talker or a voice output system so that they see this person and they're not quite sure yet how they're going to play with them. They might have never played with someone who's in a wheelchair before. They might not realize they can get out of the wheelchair and sit on the ground with them and play. And so I think at the start of the year, all the students do have kind of this perception, and specifically, our student who joined our classroom last year, who did use a voice output system,
that had all of these words programmed into it. One of the coolest things that I think we got to do at the start of the year is show her friends how quickly she could find things. And it was became kind of a game of, we would have one student and we'd ask her first, but we'd say, hey, can you show us where to find goldfish? And she would get there within 10 seconds. And then we'd have another peer and I'd be like, I wonder, where do you think we would find goldfish? I don't even know where to look. Where do you think we should look first? Maybe food? And then we'd go and we'd get confused and we'd have to start all over. And then getting them to appreciate how skilled she was at using this way of talking and how much faster she was at it, as faster at it than us, was a one way that we kind of shifted that perspective just off of the first day. And then we continue to go and talk about and highlight the strengths. It's really intentional because you want to show students that just because someone might not speak the same way or just because they might not communicate the same way doesn't mean that they don't have skills that you might not have yet. And it really helps with that growth mindset amongst the whole class. So I think providing these opportunities can be really helpful in helping disintegrate that benefit that students have of their peers when they come in at the start of the year. But one step at a time, you're able to kind of break down these stereotypes they might already have because they're three and they don't know any better. And so that's kind of the opportunity that you have, is providing these opportunities for students to show their knowledge and to really showcase their strengths so that we can see these kind of building blocks of these stereotypes or of these anticipations of their friends' abilities come down one by one. This is teacher planning. Absolutely. From day one. Yes, planning. Everything that the teachers did from that very first day was intentional. Yep. It was to highlight strengths. Yep. I love that she talked about how it facilitates a growth mindset. Yes. And it was really... So we're going to hear from Teacher Taylor during this Circle Time Magic. And Teacher Taylor is a preschool teacher who has 16 children in her classroom, mm-hmm. 10 children without... So we're going to hear from Teacher Taylor during... this Circle Time Magic. And Teacher Taylor is a preschool teacher who has 16 children in her classroom, mm-hmm. 10 children without disabilities, 6 children have disabilities. Mm-hmm. And she is going to talk about a strategy that she used in her Circle Time to really level the playing field for children for how they communicate to each other. Mm-hmm. All right, let's watch. And what they've been working on at home was doing a chest pat for yes, and then a leg pat for a no, so hitting her thigh for a no. And we were really working on the no because prior to that nonverbal way, she was doing some head hitting. And so that was what we were really focusing on and providing a lot of modeling and a lot of opportunities to practice it. What we noticed as we kept going with our teaching of this skill is that a lot of the time it was really arbitrary. It was, you know, asking a question that we knew she was going to say yes to, like, do you want more goldfish? It was always a yes. Or we try and do some sabotaging of, do you want this version of this song, knowing that that's not the one she would want, and she would say no. But it didn't ever feel like it was really naturally teaching the skill in, you know, the ways that she would be using it with peers or teachers in the future. So we started to incorporate it more into play. And one way we did that was with large group activity on an iPad where we write the Mo Willems story, the pigeon story. And so the students all get a chance to come up and pick a different part of the story and we build it together and then it reads it back to you. And the most entertaining part of this for preschoolers is getting to shout no very loudly every 30 seconds. And so when we started doing this, it took 2 or 3 times for me to realize that this would be a great opportunity to incorporate saying no non-verbally. And it also was a really great benefit for us because when you have 16 students all yelling no, it gets really loud and you can't hear the next part of the story. So we shifted the way of saying no for the whole group to patting our legs. And so some students still were saying it verbally, some were saying it with sign language, some were patting their legs, but universally, everyone was able to access saying no to the story, and it really normalized that for all of them. And then from that experience, the amount of times a day where her peers were recognizing her saying no just exploded. So they would notice if we were at the snack table and a peer said, would you like a muffin, and hold it out, and she would say no, she goes, oh, she said no, and pass it over. And so those, the ability to teach that skill in such a normalized large group setting, and it didn't feel like it was direct instruction. We never had to say, she says it like this, you say it like this, this person says it like this. Everyone just got to experiment and do it as they wanted to. It was a really great way to kind of introduce that to all of her peers.
Taylor has such good effective strategies. Mm-hmm. It just seemed like this could naturally occur. You know, it's something that you can easily switch up. Yeah. And it's not going to take a whole lot to just maybe change whether or not you're doing a high five or you're doing a handshake. Right. Kids can communicate in multiple ways. And it doesn't always have to be a child learning how to communicate like a child without disabilities. It can be the children learning to communicate like a child does with their hands or, you know, with a picture. So it's, I love that. I love that she does that. Yeah, she's doing such a great job. Yeah. Okay. Eso es un video del algo que se llama Circle Time Magazine, que tiene buenos ejemplos. Pero, ¿qué sabemos de los entornos inclusivos? Eso es una cita que me gusta de Verna Myers, de diversidad es estar invitado a una fiesta, inclusión es que te saquen a bailar. Toma un momento para reflexionar sobre una situación con la que se sentía incluida. ¿Por qué se sintió incluida? ¿Bienvenida o apoyado? ¿Qué apoyos? ¿Ambiente? ¿Acceso a la conversación? ¿Contenido? ¿Personas? ¿Algo como eso? Toma un momento para reflexionar. Si quiere ponerlo en el chat, puede, pero también, si solo quiero reflexionar, eso está bien. Y también reflexiona sobre una situación con la que no sentía incluida. ¿Por qué no se sentía incluida o incluido? Es importante pensar en este cuando hablamos de la inclusión. También sabemos que la inclusión es un derecho. La educación inclusiva se construyó sobre la base de que todas las personas tienen el derecho humano básico a pertenecer. Me gusta esta frase. Sabemos que todas las personas tienen el derecho a estar en todos los espacios, que nuestras leyes establecen que cada niño debe ser educado en la máxima medida apropiada en un aula junto con compañeros que no tienen discapacidades. Y la educación inclusiva se construyó sobre la base de que todas las personas tienen el derecho humano básico a pertenecer. Y la inclusión es un compromiso, es un estado de ánimo, es un proceso continuo de creación y cultivo de una comunidad de aprendizaje equitativa en la que todos los niños y familias son considerados como miembros valiosos también. Pero sabemos que hay muchas barreras para la inclusión. Algunas pueden incluir disponibilidad y acceso, como los distritos o comunidades escolares más pequeños tienen menos opciones. Los niños con discapacidades leves se colocan en inclusión con más frecuencia. Conocimiento y formación es una barrera. Actitudes hacia la inclusión. Recursos y apoyo administrativo también son algunas de las barreras. Y sabemos que la inclusión no es poner a dos grupos de personas en un espacio compartido. No es conjunto de estrategias o un problema de colocación escolar. La inclusión se trata de pertenecer a una comunidad, un grupo de amigos, una comunidad escolar o un vecindario. La inclusión no solo es un problema de los estudiantes. La inclusión incluye familias, hermanos, cuidadores, maestros y personal también. Y la inclusión es un, puede ser un barrera la falta de información de qué es la inclusión. Claro que sí, muchas gracias, Araceli. La equidad puede tener muchas definiciones diferentes dependiendo del contexto específicas que necesitan para tener éxito. En el aula, la promoción de la equidad se trata de los educadores elijan abrazar en lugar de alejarse de los antecedentes, identidades y experiencias únicas que sus estudiantes individuales traen a la mesa. Y podemos pensar en la... hoy sí, Luz, gracias. Sí, exactamente de lo que hablamos, Luz. Sí. Muchas gracias.
Sí, me gusta pensar en este. A veces hay tres fotos, aquí solo tenemos dos, pero la diferencia entre igualdad y equidad. Creo que es importante pensar en este. A la izquierda, cada persona está parada en el mismo bloque del mismo tamaño, lo cual es igual, pero sin embargo, solo dos de las personas pueden ver el juego y una persona no necesita el bloque para verlo. Pero a la derecha, cada persona tiene el apoyo que necesita para ver el juego. Esto es la equidad, darle a cada persona los apoyos que necesita. Estos apoyos no serán todos iguales. Sí, me gusta este también. También hay desigualdades raciales en la disciplina escolar. También la suspensión y expulsión previa al preescolar ocurre a un ritmo de 3 veces más que todo el sistema kinder al grado 12 combinado. También 6.000 niños se inscribieron en el preescolar público, recibieron uno o más suspensiones fuera de la escuela el año escolar 2013. Y también los niños negros tienen 3.6 veces más probabilidades de ser suspendidos que los estudiantes blancos. Entonces, tenemos que pensar mucho en eso. We have you here also to Vamos a mirar un breve video más de Circle Time Magazine, donde ellos discuten la expulsión y suspensión preescolar también un poco más. talk about challenging behaviors in relationships and these preschool suspension expulsion rates that I'm hearing so much about. These rates are very upsetting. They are extremely upsetting. And, you know, we have been studying this for over a decade now, where we've known that the rates of preschool suspension and expulsion are far higher, and it happens far more frequently than we see in kindergarten through 12th grade. And I think that some people might find that surprising. And, in fact, a recent study where they looked at data from across the United States, a representative sample, they found that as many as 250 preschoolers are expelled on a daily basis. And I think that while that in itself is upsetting to us, because we can imagine how families must feel when they show up and children are no longer welcome, we can imagine how teachers must feel when they feel like they've exhausted all of their strategies and this is what it results in. But I think that what is even more upsetting, and I think incredibly important to talk about, is that we also know that these rates are very racialized, that African-American children are far more likely to be suspended and expelled than white children. And that we see that there's this disproportionality, right? That we can look at and see that African-American boys might make up 50% of the preschool population, but the rate at which they're suspended and expelled is in the 80 plus percent, you know? So there's this disproportionality. We see this on gender lines too. We see that children identified as male are far more likely to be expelled than children who identify as female. So we see both this gender and this racial piece. And I think that there's some digging into this too, because I think we want to know why is this happening. And so there's been some digging into this. And in particular, there's an interesting study that was done by Walter Gilliam and his colleagues at Yale, because I think what we all think is going on, he actually has some data to say, yeah, that we might be onto something there. And that is implicit bias, right, of teachers. What he basically did is he recruited some teachers into a study, and he said, I'm going to show you a videotape of children. And in the videotape, there were four children. There was a white girl, a white boy, African-American boy, and African-American girl. So four at a table. And he tells them, okay, I want you to watch for the challenging behavior that's going to occur in these videos. And had this kind of cool eye tracking device, glasses on, and basically could see where they were looking. And they, with that setup, look for challenging behavior. Who do you think they looked at? The black boy. And there was no challenging behavior. There is none in the video. There's none in the video. But they still saw that. But they see that, they look there. And so there's this bias. And you know, we
these biases occur. We live in a very racist society, you know, media images, there's all kinds of ways that we grow up with these biases, and they happen, we bring them into the door of our preschool classrooms, right? Yeah. And so I think about too, like, I mean, it was years ago that I was a teacher, but I had a very diverse classroom. Mm-hmm. And I wonder too, like, how was I acting? How was I, you know, was I seeing that the African-American boys in my classroom were having more challenging behavior? Mm-hmm. Did I regard them as having more challenging behavior? And then I think the other piece of that is, did I, when they had challenging behavior, did I react and interact with them in a way that was different than what I did with white children in my classroom, right? And, you know, it's one of these cases where I wish that I knew what I know now mm-hmm. back then, mm-hmm. Because I would have been very mindful of that. Mm-hmm. And I think I would have asked for my supervisor and my coach to watch for that, mm-hmm. right? To give me feedback on that. Was that happening, right? Because we know that we have implicit biases. I have implicit biases. How were they acting in those classrooms? And I think that that's where we get to this disproportionate number, right? That we see an African-American boy, and we maybe think, again, with our implicit bias, maybe they are more aggressive or more, right? And that, that, and then we can see that my interaction is influenced by that in a really negative and unhelpful way. Well, I was thinking about some ways that you could become aware of that, right, in the classroom. I know that the CEPHL has a positive attention tracking sheet, right? So even if you tracked over the course of a week, just who you were giving positive attention to, and that would just give you some data at the end of the week. Who am I saying positive things to, and who am I not saying as many positive things to, and is it happening at certain times a day? Yes. And it's a personal tracking sheet for you, but it just, with it's implicit. So, you know, some ways to really become more aware of it. And it's worth everyone giving it a shot. That is a great strategy. I mean, because you just need someone to watch it, or even for you to keep track of it and say, wow, I want to change that, and I'm going to make a goal to change it tomorrow, and do even better the next day, and even better the next day, to really kind of be aware of it and then take some action, you know, against it. The checking the positive attention, I think, is one helpful thing. But you also mentioned coaches supporting in that process. So I think, you know, it could be a coach, it could be a mentor, or even just another teacher that was observing you. And similar to the positive attention tracking sheet, there's what you could do is have somebody observe for you. And they could track of all of the children that you have in your classroom and kind of what's the proportional makeup. And here in particular, we're thinking about kind of race and ethnicity and gender. What's the proportional makeup? So if you have 25% African-American children in your classroom, for as an example, and then look at the proportion of who gets positive attention and who is getting some more behavior correction, right? And then being able to just look at that data. So a coach could take that data for you, right? So they could say, they could observe, and they could see kind of who you're paying attention to and what that type of interaction, what's the flavor of that interaction, if you will. Is it behavior correction, or is it supportive, positive interactions? And then just present the data back in terms of what's the proportion, how's the proportion of your attention kind of aligning with the proportion of the children you're being served, or that you're serving. So, and this gets at kind of what we're thinking about in terms of those suspension and expulsion rates, right? So if somebody presented to me as a teacher, if somebody said, you know what, just, you know, look at this data, who's getting what kind of attention, right? And right there, it could be just, you know, there's no judgments being made. It's what I did, right? But it's asking me to reflect on it and say, oh my gosh, like, I only call on white girls, you know, during circle time. I had no idea. I only give positive, you know, I only give compliments to the, you know, whoever in the classroom. So it's just bringing it up to my awareness and saying, okay, I want to
kind of make some changes, and can you come back again later? And I think that that's also something that, you know, what if I saw that happening in a colleague, right? What if I noticed that, wow, they seem to be incredibly harsh with the children of color in their classrooms, right? How could I bring that up, right? And so it might be kind of this, like, you know, can you come in and observe me and what I'm doing? And that might be the foot in the door, if you will, to have that conversation with them, right? Yeah. Like, I'm really thinking about implicit bias and how it might be. Can you come observe me? And then we'll start to have a conversation about it that might start chipping away at their implicit. Okay. Me gusta ese video porque habla un poco de algunos temas muy importantes en nuestra profesión. Pero también sabemos que no son demasiado jóvenes para hablar de la raza. Los niños pequeños se dan cuenta y piensan en la raza, y los maestros les preocupa a veces de hablar de la raza, fomente el sesgo racial, pero en los niños, pero lo contrario es cierto. El silencio sobre la raza refuerza el racismo al permitir que los niños saquen sus propias conclusiones en función de lo que ven. Entonces, los maestros y las familias pueden tener un gran impacto en ayudar a los niños a desarrollar actitudes positivas sobre la raza y la diversidad, pero solo si hablamos de eso. Y eso es un estudio que hice en mi clase, un estudio de piel, y visuales pueden ser un gran inicio de conversación. Esos ejemplos ayudan a dar vocabulario a los estudiantes para hablar sobre su piel y ayudarles a entender similitudes y diferencias en la piel. La primera pregunta, ¿qué es la piel? ¿Quién tiene la piel? Y la otra pregunta, ¿qué significa la palabra sombra? Y también actualicé su biblioteca del salón de clases para representar a todos los estudiantes en su salón de clases y apoyo a su aula antirracista. Para el estudio de la piel en mi clase hay algunos ejemplos de libros que se puede leer en aula, como La piel en la que vives, Los colores de nosotros. Si ustedes saben más libros, pueden ponerlos en el chat, pero hay muchos libros que hablan del piel. Y los libros son un buen lugar de partida, pero los profesores deben estar listos para tener conversaciones que vayan más allá del libro. Hacer preguntas de sondeo y seguir adelante los comentarios y preguntas que los estudiantes plantean. Y puede preguntar si lee un libro sobre la piel, preguntas como, ¿alguien tiene un nombre para su color de piel? ¿Por qué cree que el autor escribió el libro? ¿Cuáles son algunas de las cosas que nos hacen únicos y diferentes? ¿Por qué es importante hablar de los tonos de raza y piel? ¿Cómo pueden estos libros mostrar que las vidas negras importan? Son ejemplos de preguntas, pero me gusta mucho leer este libro en mi clase. Y también es un ejemplo del estudio de la piel. Y es un gran lugar para comenzar en su clase. Puede usar pintas pinturas. Los estudiantes aquí discuten su color de piel y las similitudes y diferencias a otros estudiantes en su salón de clases. Y les preguntamos cómo describen su piel y discutimos cómo a veces las personas de la sociedad son tratadas injustamente en función del color de su piel y que juntos podemos hacer un cambio positivo de eso. Y eso es un caso práctica de mi clase del año pasado, y tenía una estudiante de doble idioma de 4 años llamada Ayla, y durante las conversaciones sobre el cabello, Ayla me dijo, mi cabello es feo, cuando yo le pregunté por qué pensaba eso, ella dijo, ¿por qué mi cabello no se parece a Elsa? Su pelo es bonito. Y por eso los profesores discutieron esto y decidieron hacer un estudio del cabello y centrarse específicamente en cómo cualquiera puede ser una princesa. Y
Estos son algunos de los apoyos que utilizaron los profesores en mi clase. Eligió libros que sobre el cabello como amor de pelo, pelo como yo, y los profesores utilizaron imágenes de Elsa con diferentes estilos de cabello y colores de piel y centraron en las siguientes preguntas y las declaraciones utilizando este visual. Esto es un punto de partida para la discusión, si quiere. Preguntemos, ¿qué es lo mismo y diferente de Elsa en esas fotos? ¿Cuándo pretendemos jugar? Es importante saber que cualquier puede ser Elsa, inclusive si se ven diferentes a la película. Y como es su cabello, hablamos de eso. Y después de estas discusiones, poco a poco, Ila comenzó a hablar sobre cómo le gustaba su pelo y dijo que cualquiera podría ser una princesa. Por eso es importante hablar de esas cosas. Ok, vamos a mirar un otro video del Centro Hering que habla un poco más del Centro Hering. Esperamos un momento, por favor. The world does a good job of imagining how kids with special needs benefit from typically developing kids. Can I have a turn? And they can see that, you know, to have like a typical model, to have someone who's, you know, doing kind of what we expect kids to do. And what I don't think everyone always sees is how much typically developing kids benefit from kids with special needs. Jacob, you, me, you. Because we have the opportunity to put kids in a room together that have so many differences and they can say, this thing that came really easily to me, I learned how to walk, I learned how to talk, and it didn't seem like hard work to me, is something that someone else is working on, and that's hard work to them. So for me, when I'm having a hard time at reading, it's okay. As a mom, I feel like I am doing the most amazing thing for my children by sending them here. Olive, when she comes to the EU, she's not just learning about that learning differently is acceptable. She's learning that it's appreciated and celebrated. So, you know, she's learning that we all learn in different ways and that she's going to learn in different ways, and it's making her a creative problem solver. We're all different in how we all have different strengths and different needs. That kind of stuff happens all the time here. But out in the real world, you rarely meet somebody, just a random person who you've never met before, who can both like feel comfortable acknowledging a difference, and then at the same time, believe in that kid the same as everybody else. And I think that's what the kids who come out of here are gonna be so good at, and that to me is how I think they're gonna change our world, is they're gonna say like, I see your difference, and I'm gonna treat you the same, and if you need something different, you can have that too. Yay! And that's what life's about. You know, if a child can learn that at the age of four, imagine how wonderful they're gonna grow up to be a person who isn't afraid to reach out and cross those lines of differences and understanding that we're all the same. Can you touch your head? The EEU changed my daughter's life. She was diagnosed as being on the autism spectrum when she was 2.5. And the growth that we saw in her here changed her life and our life as a family. You guys can go and get started playing. This family that we have now is more compassionate, has more heart, more love to give and receive, more empathy and compassion, and more ability to know that everyone can learn together. Other people are learning different things. We always have different shoes, different socks, everything is different. Do you guys have anything that's similar or parts that are the same about you guys? Yeah, like what? We both have hearts. The EEU has given me more faith that the world can grow and we can really decrease the barriers that are built before they're built. It would be an amazing world.
We all had that perspective. Ahora hablamos de la membresía y la pertenencia. Y por favor, piensen en todos los espacios en los que se encuentran su trabajo, su hogar, sus comunidades. ¿Hay algunos espacios con algunas personas a las que simplemente siente que pertenece? No sé si alguien quiere compartir o solo pensar en eso. Pero eso es lo que queremos para nuestros alumnos. Queremos que siempre tengan la sensación de que pertenecen aquí, sin importar cómo aprendan, sin importar cómo se involucren con el mundo y sin importar cómo respondan al mundo. Y para apoyar la membresía y la pertenencia en el aula, necesitamos promover la igualdad de oportunidades para que los niños asumen roles y responsabilidades en el aula. También crear un sentido de pertenencia y crear un clima social en el que las diferencias individuales sean reconocidas y aceptadas. Y los adultos pueden promover intencionalmente un sentido de pertenencia y membresía al planificación de la participación en todas las actividades, mantener las expectativas altas por todos los estudiantes y centrarse en las fortalezas de los estudiantes y también de modelar respuestas positivas y comportamientos inclusivos hacia las diferencias individuales. Y también los adultos pueden promover intencionalmente un sentido de participación y compromiso al observar las respuestas de los estudiantes y ajustar la cantidad y el tipo de apoyo necesario para que el estudiante participe de manera significativa y asegurar que todos los estudiantes sean participantes activos, no solo observadores. Es importante eso. ¿Qué significa pertenecer? Tómense un momento para reflexionar sobre esta pregunta y si quiere puede responder en el chat o solo pensar en eso. Sabemos que la inclusión consiste en pertenecer a una comunidad, un grupo de amigos, una comunidad escolar, algo como eso. Pero entonces, ¿qué significa pertenecer? Sintiendo bienvenido y celebrado para que pueda prosperar, significa sentir que puede ser tú mismo y sentirse cómodo contribuyendo al grupo. Y todos los alumnos se ven reflejados en el aula también. Y los maestros utilizan prácticas de promover la igualdad de oportunidades para que los niños asumen diversas funciones y responsabilidades en el aula y el clima social en el que las diferencias individuales son reconocidas y aceptadas. Y también para gracias, Guilma, formar parte de algo al que estoy de acuerdo, gracias. Para la membresía y pertenencia necesitamos usar intencional de prácticas que promover la igualdad de oportunidades para que los niños asumen diversas funciones y responsabilidades en aula, crear un sentido de pertenencia y crear un clima social en el que las diferencias individuales sean reconocidas y aceptadas. Y también los adultos promueven constantemente un sentido de pertenencia y membresía por fomentar la participación en grupo, centrándose en sus fortalezas y modelar respuestas positivas y comportamientos inclusivas hacia las diferencias individuales también. Permiso. ¿Y cómo lo sabemos que tenemos un entorno inclusivo? Sabemos que los estudiantes se incluyen al mirar el medio ambiente, es una forma. Un entorno de aprendizaje inclusivo incluye, hay algo con lo que cada niño puede jugar,
y usar de forma independiente en cada centro de aprendizaje. Los adultos monitorean constantemente el uso de materiales y apoyan a los niños que tienen dificultades para usar los materiales a propósito. También el maestro observa las respuestas de los niños para apoyar y ajustar el nivel y el tipo de apoyo según sea necesario para facilitar el compromiso sostenido. Y también todos los niños son participantes activos, no solo observadores, y reciben un turno durante las actividades grupales también. ¿Y cómo lo sabemos de la participación? Sabemos que los estudiantes se incluyen al mirar la participación de todos. Miramos que hay algo con lo que cada niño puede jugar y usar independientemente en cada centro de aprendizaje. Los adultos monitorean constantemente el uso de materiales y apoyan a los niños que tienen dificultades para usar materiales a su propósito. Y también observa las respuestas de los niños para apoyar y ajustar el nivel y el tipo de apoyo según sea necesario para facilitar la participación sostenida. Y todos los niños son participantes activos, no solo observadores, y reciben un turno durante actividades grupales. Y también sabemos que los estudiantes se incluyen a mirar las amistades. Los estudiantes interactúan y forman amistades con variedad de niños en todo el aula, y libros, objetos visuales y materiales mostrados describen y reflejan las diferencias de maneras positivas, y los adultos responden a los comentarios de los niños sobre las diferencias individuales en las formas de apoyo, reconocen las fortalezas y puntos en común de todos los niños también. Y vamos a pensar en cuál es su misión y visión por la inclusión. Entonces, cuando pensamos en cómo queremos que se vea y se sienta nuestra aula, podemos pensar en crear una misión y una visión de inclusión en el aula. Y es importante crear una declaración de misión y visión a medida que trabaja hacia la inclusión. Y tengan en cuenta las siguientes preguntas al desarrollar su declaración de visión y misión. Preguntas como: ¿quiénes somos? ¿Lo que más nos importa? ¿Cómo queremos que cada uno de nosotros alumnos se sienta en nuestra aula? ¿Cómo queremos que nuestras familias se sientan en nuestro espacio de aprendizaje? ¿Cómo continuaremos ayudando de este trabajo también? Y por favor, tómense un momento para responder a estas preguntas. Y por favor, si quiere, puede compartirse en el chat también. Pero tómense un momento para responder a las preguntas aquí. Okay. Y cuando pensamos en la inclusión, veremos algunas otras consideraciones para la inclusión. Uno es el acceso. Y para el acceso necesitamos asegurar que todos los niños tengan acceso a entornos de aprendizaje efectivos, rutinas, actividades y entornos típicos y planes de estudio de educación general, y también aumentar la accesibilidad física, identificar y erradicar las barreras físicas o estructurales, y también ofrecer múltiples y variadas oportunidades de aprendizaje. Otra cosa es pensar en la participación. La participación significa el uso de una variedad de enfoques de instrucción para promover la participación en el juego y las actividades de aprendizaje y un sentido de pertenencia para el niño. Ay, gracias. Veo algo en el chat.
Muchas gracias, Dilma. Yo pienso que somos las personas que estamos en el aula para guiar a nuestros niños y estar ahí para quien más lo necesita. Sí, gracias, Dilma. Y somos un soporte y queremos ayudar a los niños a ser felices. Sí, gracias, Luz. Y utilizar adaptaciones para promover la participación activa y el sentido de pertenencia de todos los niños. Asegúrese de que las adaptaciones y materiales que están disponibles para un individuo están disponibles para todos ellos. Y también asegúrese de que todos los niños sean participantes activos e independientes en sus familias, aulas y comunidades. Y si una persona no está involucrada, podría ser un proceso más lentamente y necesiten tiempo, necesita ayuda. Y también use una variedad de prácticas de instrucción para asegurarse de que todos los niños tengan oportunidades de participar y aprender. Y también podemos pensar en el apoyo de modificar el entorno para una variedad de alumnos, como cambiar el tiempo o los materiales o crear opciones sobre cómo interactuar con ellos. También de enseñar nuevas habilidades. Puede ser que necesitamos apoyar a los niños en el aprendizaje de nuevas habilidades o proporcionar múltiples oportunidades para ello. Y también animar a los alumnos a construir relaciones sólidas con los alumnos y animar a todos los alumnos a crecer y desarrollarse. Gracias, Teresa. Creo que los que más necesitan son los niños y para ellos y por ellos estamos en la aula para trabajar de forma activa y recreativa con ellos. Sí, gracias, Teresa. Qué buenas sus visiones. En resumen, hoy hablamos del qué es y qué no es la inclusión, por qué incluir a todos los niños, qué significa pertenecer, cómo lo sabemos y las barreras comunes a la inclusión.